Bueno, hoy es Salcedo, esperemos el próximo mes e invitarles a ustedes ya poder colocar la primera piedra en el Cantón La Manada, está en el portal de compras públicas, esperemos adjudicar lo más pronto posible en los tiempos que así es el CERCOP y bueno, también contar con esta infraestructura para nuestro cantón. En el caso particular de La Manada, ¿cuánto va a ser la inversión allá? Alrededor de $1.200.000, está presupuestado en dos fases. Bueno, seguimos trabajando ahí para que las obras lleguen, para que los pueblos se desarrollen y sobre todo, ¿no?, pasar de lo visual a lo mecánico, que es lo importante. La Manada, de una u otra forma, también un polo de desarrollo en cuanto a esta parte técnico-vehicular, porque ustedes en cambio buscarán, Valencia, Quevedo, esos sectores. Al día, por supuesto, bueno, vamos a tener una fuerte competencia ya. Quevedo está armando ya su centro técnico de revisión vehicular, Valencia de igual manera, nosotros también estamos ahí, pero bueno, esto es calidad, servicio, precio, el usuario sabrá elegir a qué centro de revisión vehicular asiste. Nosotros tenemos una ventaja, como es la placa que pertenecemos a Cotopaxi, y eso tenemos que explotarlo y bueno, sacar provecho.